Así quedó mi colita sirena. Kitty, Kitty, bájate de ahí, Kitty. Ay, Kitty, ¿qué haces, Kitty? ¿Qué pasa, Kitty? Déjame ver la colita, Kitty. Luna mía. Hola luneros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer esta lámpara de cola de sirena. Y como ven, Kitty se paró al costado, no me dejaba tomar la foto sola, pero bueno, ya tienen la idea de lo que vamos a hacer el día de hoy. Para esto van a necesitar cartón. En este caso yo estoy reciclando esta caja de cartón, pues tengo dos lados muy parecidos, porque vamos a necesitar dos moldes en forma de cola. Como no lo ven aquí, lo tracé en lápiz primero, así que ahora lo voy a trazar con un plumón negro para que lo vean mucho mejor. Y vamos a comenzar trazando la base, hacer una línea recta, y a la terminación de la cola vamos a trazar otra línea para que la cola también nos salga un poquito recta. Ya van a ver a qué me refiero. Muy bien, ahí ven la cola de sirena. Ahora vamos a recortarlo. Si tienes un cúter, mejor. Hay que cortarlo con mucho cuidado, no solo para que no nos cortemos, sino para que los bordes nos queden bien lisos. Cuando ya tengamos listo el primer molde, vamos a hacer un segundo molde. Simplemente vamos a ponerlo sobre el otro cartón y vamos a trazarlo con lápiz y luego recortar. Por ahora vamos a trabajar solo con un molde. Bueno, este es el foam y por un lado es brilloso y por el otro es opaco. Voy a marcarlo primero y luego lo recorto. Después lo voy a pegar muy bien. En este caso estoy utilizando silicona líquida. Asegúrate de que quede muy bien centrado y que los bordes coincidan. Vamos a presionar un poquito para que seque. Con un lápiz blanco vamos a dibujar las escamas. Lo primero que estoy haciendo son pequeñas señas por dónde van a ir. Mira cómo lo voy a hacer. No te voy a decir exactamente cuántas escamas entran en esta cola porque no es una medida exacta. Como te dije, estaba reciclando una cajita de cartón que ya tenía, así que decidí hacer una colita grande, no muy pequeña, ¿no? En este caso me caben como 6 escamas desde la base y vamos a ir intercalando, así como ves aquí en el video, las escamas. Mira bien cómo lo estoy haciendo. En la cola, que vendría a ser la aleta trasera de la colita de la sirena, voy a hacer 4 líneas. Creo que ahorita no se nota bien, pero vas a ver cómo cuando termine de hacer estas líneas te voy a mostrar cómo quedó. ¡Ajá! Ya ves, aquí lo puedes ver mucho mejor. Bueno, el siguiente paso va a ser coger un punzón con el que le vamos a hacer huequitos para meter las luces. Más o menos ve cuántas luces tienes y de acuerdo a eso tienes que compensar los huequitos que vas a hacer. En este caso yo tengo 24 luces, así que voy a hacer 24 huequitos. Y si miras muy bien te vas a dar cuenta que el huequito lo estoy haciendo exactamente en el medio de las escamas que he dibujado. Que perfore hasta el otro lado. ¿Ves? Ahí están mis 24 huequitos. Bueno, yo tengo estas luces LED que estoy reciclando de esos globos que se prenden de colores, así que son las que voy a utilizar. Voy a probar si aún encienden bien. Todo está correcto. Ahora, como les dije, son 24 luces LED, muy pequeñitas, así que las voy a doblar para que solamente saquen la lucecita hacia afuera. Tú puedes hacerla con ese tipo de lucecitas de Navidad, que la cabecita de la luz es más grande, o con bombillitas más grandes, lo que tengas a la mano. En ese caso, como te dije, también estoy reciclando estas luces. Mira bien cómo lo estoy metiendo por el huequito. Puja, puja, pum. Me aseguro de que la parte brillosa entre hasta el otro lado muy bien. Ahora, para que esos alambres no me queden sueltos y las luces no se estén moviendo, es decir,
qué tal si Kitty o Mia jalan las luces por delante, y si el alambre está muy flojo, pues se va a salir toda la bombillita o la pequeña lucecita LED. Para que no ocurra eso, voy a pegarlo con cinta adhesiva. Cuando terminemos el trabajo, vas a volver a probar que todas tus luces se enciendan de nuevo. Aquí están. Muy bien. El siguiente paso es decorar mi cola de sirena. Como yo necesitaba de que seque muy rápido estos detalles que le voy a hacer, utilicé también silicona líquida. Y me puse a dibujar con la silicona líquida las líneas que yo ya había trazado con el lápiz blanco. Encima le estoy echando las escarchas de colores, la que tú quieras. En este caso voy a utilizar morado y turquesa. Y vas a ver cómo queda. Acá me callo la boca y dejo correr el video. Como vieron, al final nos va a quedar así el trabajo. Hay que dejarlo secar muy bien. Puedo dejarlo... bueno, yo lo dejé por una hora. Acuérdate que silicona líquida secó mucho más rápido que si fuera goma. Voy a utilizar este otro papel, que es como un cartón coarrugado. Y por un lado tiene brillo y por el otro es liso. En este caso no importa si tiene brillo o no. Era el que yo tenía y es el que estoy utilizando. Porque el brillo, si te das cuenta, va a ir para adentro de la cola. Lo que voy a hacer es pegarlo al cartón como estás viendo, de esta forma. Voy a pegarlo todo el borde. Antes de que me olvide. El cartón mide 7 centímetros de ancho. 7 centímetros de ancho. Si tú haces una cola sirena más pequeñita, que mida 5. Pero 5 creo que es lo mínimo como para que se pare y no se caiga para los lados. En este caso, como es una cola sirena grande, pues estoy haciéndolo de 7 centímetros. Si quieres, como en mi caso, voy a asegurar con un puntito de silicona las lucecitas. Después de pegar la base, voy a pegar la batería. ¿Por qué? Porque la batería tiene cierto peso y quiero que ese peso quede como la base también de la colita sirena.
Cuando estemos trabajando con la silicona caliente, acuérdate que hay que sostenerla un ratito hasta que se fije bien. Tiene que enfriar un poco, porque si tú inmediatamente mueves el cartón, pues se va a caer todo y la silicona va a quedar como hilos secos, que no queremos que quede así, ¿verdad? Tengo este foam brilloso de un lado y opaco del otro y voy a marcar ahora sí 2 centímetros más de la medida que hice. Es decir, el cartón coarrugado lo corté de ancho 7 centímetros y el foam lo voy a cortar en 9 centímetros. Con la otra cola de cartón que cortamos al inicio, vamos a marcar un espacio por donde están las baterías de nuestra cola sirena. Mira bien lo que estoy haciendo, voy a marcar un recuadro un poco más grande que el tamaño de las baterías. Ahora voy a forrarlo. Voy a forrarlo y voy a ponerle silicona líquida también para pegarlo. Y vamos a pegarlo muy bien, así que no seas tacaña y échale mucha silicona líquida para que se pegue muy bien. Acá hice un pequeño truco. Si te das cuenta, corté el foam solamente líneas verticales, no lo corté horizontal. Y le hice un pequeño hueco solamente de la batería, porque cuando quieres cambiar las baterías necesitas que el huequito sea más amplio para meter la mano. Y también cuando tú ya paras la lámpara, pues por atrás necesitas prender y apagar, así que como que el switch tiene que estar hacia afuera. Bueno, mejor mira, al final vas a ver cómo queda. Vamos a pegar muy bien nuestro foam brilloso, el que hice de otro color, el de 9 centímetros, pero la parte de atrás va a estar al ras y la parte delantera van a sobresalir esos 2 centímetros de más. Mira bien. Voy a cortar aquí en la cola y comenzar otro pedacito más de foam. La base también ya la pego y ya estaría lista nuestra cola sirena. ¡Tarán! Así se ve en la oscuridad. Para mí es suficiente porque pues quiero una lámpara con la que Mía pueda prenderle en la noche y no ilumine demasiado. Pero para mí estaba perfecto. Como te digo, puedes hacerlo con las luces que tú quieras. Y aquí está Kitty. Pues vio que algo extraño estaba en la mesa y no me dejó grabar solita esta colita sirena. Andaba inspeccionando por ahí qué cosa habían puesto en su casa que era nuevo. Y yo creo que le gustó. Como ves, es un trabajo muy fácil y queda muy bonito. Y en este caso lo que más me gustó es que hice reciclando varios materiales. ¡Tarán! Bueno, y esta semana seguimos con los temas de sirena. Por favor, no te pierdas más videos. Si no estás suscrito, pues suscríbete. ¿Qué esperas? Manitos arriba. ¡Chao, chao!